Bueno, pues buenos días a todos, buenos días. Buenos días, señor. Buenos días, hijo. Bueno, pues vamos a iniciar la clase de ciencias naturales, como ya les había comentado. Pues son cosas que nosotros ya hemos visto en la clase, pero que es necesario volverlas a recordar, ya que son temas que nosotros vamos a ver en el examen. Pues déjeme decirle que en la materia de ciencias naturales, pues tuvimos ahí, ¿verdad? Temas muy, pero muy interesantes que nos ayudaron también a pensar en algunas situaciones de la vida cotidiana. Pues el día de hoy vamos a ver un poco de fotosíntesis, vamos a estudiar un poquito más acerca de la reproducción sexual, asexual, vamos a hablar de los métodos de planificación nuevamente, como les decía, son temas que sí, ya hemos visto, pero que es necesario volver a recordar. Entonces, pues vamos a iniciar y pues me permiten un momento, voy a quitar acá el video mientras les comparto la pantalla. Si tienen dudas o alguna consulta, pues pueden hacerlo, ¿verdad? Aquí estamos, estoy para poderles ayudar y pues espero que ustedes pues hagan las respectivas preguntas que se deben realizar, ¿verdad? ¿Me permiten un momento? Solo me ayudan con los del micrófono. Algunos estuvieron con el micrófono encendido al inicio. Tengan mucho cuidado con eso porque pues, todo se escucha. Bueno, sí, les comparto mi pantalla, chicos. Espero que cuando la vean me avisen, ¿verdad? Que sí, ya la pueden ver y pues iniciamos con la clase. Bueno, pues espero que todos estén tomando apuntes. Si no, pues preguntan o levantan ahí la manita o escriben en el chat, ¿verdad? No estoy tomando la asistencia, no, como les dije, el repaso no es algo que sea algo obligatorio, sin embargo, es algo que usted debe de por convicción, ¿verdad? Ingresar. Entonces, vamos a ver un poco de los aparatos digestivos, como nosotros ya lo veíamos anteriormente. Vamos a ver un poco acerca de la fotosíntesis, la reproducción sexual y asexual. Aparte de ello, vamos a ver un poco acerca de los sistemas de órganos en las plantas, ¿verdad? Si es posible, si nos queda un poco de tiempo, vamos a ver unos videos que serán como en forma de repaso, ¿verdad? Entonces, chicos, el término digestión.
Hablábamos de esto en la clase y decíamos que se refiere a la trituración física seguida del desdoblamiento químico de los alimentos. ¿Se recuerdan ustedes que estuvimos viendo un poco acerca de los pasos los pasos de la digestión? ¿Quién me puede decir el primero? ¿El primero cómo se llama? Desdoblamiento mecánico. ¿Perdón? Gestión. El primer paso de la digestión. Le dije ingestión. Ajá, muy bien. ¿De qué consta la ingestión? Vamos a ver, Mario Flores González, ¿de qué consta la ingestión? ¿Me repite la pregunta? ¿De qué consta o cuál es la función de la ingestión? Introducir comida a la boca. Muy bien, la ingestión. El segundo paso, ¿cuál es? Vamos a ver. ¿Cuál es el segundo paso, David Contreras? ¿Cuál es el segundo paso? ¿Alguien? ¿Alguien se recuerda? ¿Cuál es el segundo paso? La masticación y la creación del bolo alimenticio. Sí, muy bien, pero ¿cómo se le llama a ese paso? ¿Desdoblamiento? Muy bien, mecánico, excelente, Vanessa. El desdoblamiento mecánico, como yo ya lo había planteado, habla acerca de que es cuando las partes grandes del alimento se hacen más pequeños, ¿verdad? Y luego viene uno que es muy importante. Angie, ¿cuál es ese paso? El desdoblamiento químico. Muy bien, hablábamos de que el cuerpo absorbía aquellos minerales, ¿verdad? Mediante este desdoblamiento. En el desdoblamiento químico, ¿verdad? Las moléculas de mayor tamaño se separan de el alimento. El siguiente paso es la absorción. Cuando el cuerpo ya absorbe lo que apareció del desdoblamiento mecánico, ¿ya? Al cuerpo, ¿verdad? Es como que el cuerpo absorbe aquello lo más importante que nos beneficia a nosotros. Y al final, ¿cómo se llama lo último? ¿Cómo se llama el último paso? Eliminación, muy bien, Wilfredo, excelente, ¿verdad? Aquellas sustancias que ya el cuerpo no necesitará. Vamos a ir viendo entonces un poco de ellos. Los animales comen los cuerpos de otros organismos, como ya lo habíamos mencionado durante la clase. Cuerpos que pueden oponer resistencia a convertirse en presas. Las plantas, por ejemplo, decíamos que protegían sus células mediante capas de celulosa que no se podían digerir, perdón. Entonces, también hablábamos de que los nutrientes pueden desdoblarse para que puedan absorberse y distribuirse a las células de animal que los consumió, donde se recombinan en forma singular. Ya lo habíamos hablado también, que son los pasos mediante el cual se realiza la digestión, ¿verdad? Entonces, dentro de estas diversidades, hay ciertas tareas que todos los sistemas digestivos cumplen. Como hablábamos de la ingestión, que veíamos que era el primer paso cuando la comida va directamente a la boca,
Ya tenemos el desdoblamiento. El desdoblamiento mecánico, acá es donde la comida se debe dividir físicamente en fragmentos más pequeños. Tenemos acá entonces también al desdoblamiento químico, como ya lo habíamos mencionado. Acá las partículas de alimentos deben exponerse a las enzimas digestivas, ¿verdad? Las enzimas digestivas son aquellas que hacen de que... ¿Se recuerdan cuando veíamos un poco acerca de los catalizadores en las reacciones químicas? Son los que aumentan la velocidad de reacción, ¿verdad? Entonces tenemos acá que de las partes más grandes pasan a las más pequeñas y el cuerpo logra, ¿sí? ¿Quién habló? Vaya, entonces... Decíamos que en la absorción, las moléculas que son pequeñas deben ser transportadas, gracias, fuera de la cavidad digestiva e introducirse a las células. También hablábamos de la eliminación o gestión. En esta, pues los materiales no dirigibles se deben expulsar del cuerpo, ¿verdad? Los sistemas digestivos, como ya lo mencionábamos, están adaptados a lo que el estilo de vida... ¿Sí, diga? Están activando los micrófonos, chicos. Por favor, tengan mucho cuidado con eso. Si van a hacer una pregunta, pueden hacerla, pero si no, pues, no tengan mucho cuidado, ¿verdad? Ahora, hablábamos también de que existían diversos... sistemas digestivos y que estos, decíamos, están adaptados al estilo de vida de cada uno de ellos, del animal o de la especie que lo contenga. Ahora, hablábamos también del sistema digestivo de las aves. Todos los animales poseen un esófago que es por donde va el alimento. Aquí le ponen papo, pero en realidad es buche, ¿verdad? Usted y yo bien sabemos eso. Entonces, permítanme, entonces tenemos ahí el papo. Hablábamos de que en las aves es el primero de los estómagos y el siguiente es la molleja. En las aves hablábamos de que tenía una función. ¿Cuál es la función de las mollejas? Ahí adentro, como ellas comen a veces piedritas del suelo, esas piedritas van ahí, entonces ahí es como que trituran mejor los alimentos. Muy bien. Muy bien. Ahí trituran los alimentos. Hablábamos de que en la molleja el ave buscaba piedritas que fueran todas del mismo tamaño. Y luego, para ser llevadas hacia la molleja, ¿verdad? Ahí la molleja lo que hace es triturar aquellas partes muy grandes del alimento y pues enviarla, ¿verdad? Lo demás del sistema digestivo. Posee una cloaca, ¿verdad? Que es donde sale la orina y las heces, ¿ya? Del ave. También decíamos que la digestión en un tubo permite la alimentación mucho más frecuente. Hablábamos de las lombrices, ¿verdad? Que estas se mantenían en constante alimentación. Decíamos que casi todos, pues, los animales, permítanme, están entrando más, permítanme. Casi todos los animales, desde las personas y otros vertebrados hasta las lombrices de tierra, moluscos, austrópodos y equinodermos,
poseen ese sistema como tubular, ¿verdad? Del aparato digestivo, porque son tubos. Ahora, básicamente, el sistema digestivo tiende a ser un tubo que recorre el cuerpo con una boca en un extremo y un ano en el otro. Ahora, tenemos acá una lombriz de tierra y acá vemos que posee una boca, una faringe, ¿verdad? El esófago que, como les mencionaba, todos tienen. Tiene un buche y también tiene una molleja. ¿Cómo usted va a decir? Bueno, pero las aves también tienen una molleja. Claro que sí, también posee la misma función que la del ave, ¿verdad? Tiene piedritas muy chiquitas que deshacen, ¿verdad? ¿Cómo se llama? El alimento más grande y lo convierte a más pequeño. Entonces, como ya habíamos hablado del orden de los procesamientos de los alimentos, es primero triturado físicamente, luego desdoblado enzimáticamente o desdoblamiento químico y después absorción para luego sacar aquello que no sirve del cuerpo. Entonces, veamos acá en la lombriz de tierra, vea, necesita un sistema digestivo que sea tubular. ¿Por qué? Porque ingiere demasiado alimento, o sea, continuamente, pero también así lo vive expulsando. Entonces, acá tenemos, como ya lo habíamos visto, la faringe muscular del gusano es una cavidad que conecta la boca con el esófago, o sea, el conducto muscular de paso. La tierra y los fragmentos de vegetación que ya son ingeridos pasan por la faringe al esófago y después al buche y un órgano de almacenaje que es un órgano de almacenaje con paredes delgadas, como ya lo veíamos, el buche en las aves, ¿verdad? Dice que también el alimento se junta en el buche, como las aves, y pasa gradualmente a la molleja, donde los órganos de arena, perdón, donde los granos de arena trituran y lo reducen a partículas pequeñas. Como les mencionaba, pues la molleja es muy importante para este tipo de animales, ya que ellos logran machacar, por así decirlo, aquellas partes bastante grandes y convertirlas en pequeñas. Ahora, una pregunta para ustedes. Perdón, quien la pueda responder. Y nosotros, cuando consumimos algunas semillitas duras, por ejemplo, las de la guayaba, ¿cómo hace nuestro cuerpo para poder machacarlas y que nos salgan enteras? Fuerza al estómago para que la haga lo más pequeña posible. Los jugos gástricos en nuestro estómago son los que actúan, ¿verdad? Para realizar permítanme. Permítanme. Entonces, como les mencionaba, ahí se reducen a granos, los granos de arena reducen los alimentos a más pequeños. Ahora, los dientes, sí, muy bien, pero cuando son semillas como las de guayaba, digamos que usted se coma todita la guayaba, ¿qué lo machaca? O sea, ¿qué es lo que hace que al menos no logren ir enteras, ¿verdad? Aunque hay algunos granos que sí logran salir así, enteros, ¿verdad? Pero cuando el sistema digestivo, señor, lo logra, más que todo los
gástrico no logran hacerlo chiquito, según las semillas van a parar al apéndice. Sí, el apéndice, la verdad, solamente sirve para que nos lo quiten, ¿verdad? Entonces, fíjese que antiguamente se decía que el apéndice funcionaba para hacer reducir un poco la eliminación de las sustancias, ¿verdad? O sea, la excreción. Les comento esto porque antiguamente, hace millones de años, pues se comía la carne cruda, digamos, los neandertales, ¿verdad? Hablando de ello, teníamos. ¿Quiénes de ustedes han escuchado acerca de las muelas del juicio? Yo. Hay a quienes ya no les está saliendo, o les salen como a los 18 o 20 años que empiezan a salir, pero esas son un vestigio de lo que nosotros fuimos anteriormente, ¿verdad? Porque se supone que nació esta muela ya, porque nuestros antepasados comían muchas cosas sin cocinarse y necesitaban todo el juego de dientes y muelas para lograr masticar bien todo, ¿sí? Entonces, ahora como no la usamos, ¿verdad? Esa muela, si es posible, no sale. O si no, sale cuando ya estamos en una edad de 18 o 20 años, si es que logra salir, ¿verdad? Algunos no salen y solo simplemente molestan. Entonces tenemos acá, aquí está la especialización según la dieta animal. Por ejemplo, permítame, quiero ver el chat. Imagínense que estaba, pero una, o sea, yo hablo de todo el juego de las muelas del juicio. Entonces tenemos aquí, según la dieta animal, así es también el aparato digestivo. ¿Cómo se le llamaba a este tipo de animal? Rumiantes. Rumiante, muy bien. Los rumiantes decíamos de que se le denomina así porque tienen una caja digestiva, una de cuatro, que se denomina rumen, ¿verdad? Que en este es la primera, ¿ya? En la que el animal traga el alimento, pero la devuelve, o sea, como que lo vomita nuevamente, ¿ya? Entonces, es como regurgitarse, y esta lo sigue masticando y regresa nuevamente al siguiente estómago. Pero usted también dijo de que también lo hace porque no puede digerirlo, ¿verdad? No puede digerirlo así completamente, ¿verdad? Por esa razón, necesitan volverlos a masticar. Entonces tenemos también, como ya les había dicho, el aparato digestivo del ave, que ya lo hablamos. Y permítanme, se me pasó. Bueno, no sé si tienen alguna duda o consulta con respecto a la ingestión de alimentos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta? Bueno, no, entonces, bueno, muy bien. Vamos a hablar un poco acerca de la reproducción. Vamos a hablar de la reproducción sexual y de la asexual. Cuando hablamos de la reproducción sexual, ¿a qué me estoy refiriendo? Vamos a ver. ¿A qué me refiero cuando hablo de reproducción sexual? Habla de unión de un gameto masculino con la unión de un gameto femenino. Muy bien. No simplemente vamos a tener un panorama que nosotros pensemos en otra cosa, ¿sí? Sino que recordemos que la reproducción sexual es aquella en la cual un gameto masculino se une con un gameto femenino para formar un nuevo individuo, ¿verdad? No se puede, no, nunca se podrá que dos gametos masculinos se unan y formen otro. No, que dos gametos femeninos se unan y formen otro. No, hemos hablado acerca de las células sexuales y mencionábamos de que son el óvulo
y el espermatozoide. Al hablar acerca de esta fusión, de gametos tanto femeninos como masculinos, estamos hablando que aquí es donde se da, la transportación de la información genética. Entonces, mencionábamos de que nosotros tenemos características tanto de mamá como de papá, ¿sí? Decíamos de que son 46 cromosomas los que existen, 23 de la madre, 23 del padre, ¿verdad? 23 que tiene el óvulo y 23 que tiene el espermatozoide. Entonces, la mayoría de las especies animales y en algunas especies vegetales, los individuos poseen un sexo. Dice, en algunas, ¿verdad? ¿Cómo así? Ya hablamos de que existen algunas flores que son femeninas o masculinas o femeninas y masculinas. Muy bien, o ambas, ¿verdad? Les decíamos hermafroditas a esas flores, ¿verdad? Entonces, en muchas especies de plantas y de algunos animales, pues el... Permítanme. Como les mencionaba, que algunas plantas poseen un solo sexo o ambos. Hablábamos de que a esas se les llamaban perfectas cuando poseía los dos sexos y completas. Y a las imperfectas e incompletas a las que solamente poseían uno. Entonces, tenemos acá en la flor. Vean. En la flor tenemos aquí estos pistilos. Este pistilo, este es único, ¿verdad? Estigma, se le denomina a la parte de arriba, vean, del pistilo, y estilo es la parte ya baja. Entonces aquí tenemos a la antera, se le denomina esta parte de acá donde se encuentra el polen. Filamento es todo esto, vean, donde está como unido al pétalo. Esta es la parte, perdón. Esa es la parte masculina, ¿verdad? Muy bien, sí, la parte masculina y que posee el polen, ¿verdad? Decíamos de que el primer polen que ingresa acá al pistilo, ¿ya? Abre un camino hacia donde están los óvulos, ¿sí? Pero ese no logra fecundar nada, ¿ya? Ahora, el siguiente que ingresa, ya, ese logra fecundar uno de los óvulos. Tienen muchos óvulos. Fíjense que hicieran ustedes un experimento y no es porque vayan a ir a arrancar flores, ¿verdad? Pero sí se logran ver los óvulos, ¿verdad? Sí se logran ver los óvulos cuando nosotros hacemos un corte transversal como el que aparece acá en la imagen. ¿Cuál es la diferencia entre género y sexo? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Por ejemplo, el sexo viene determinado por la naturaleza. Una persona nace con el sexo masculino o femenino y pues el género es varón o mujer. Eso es como que puede ser educado, cambiado o manipulado. Por ejemplo, podríamos decir, por ejemplo, podríamos decir una persona es del sexo masculino, porque con eso se nace, como decíamos, pero pues cambio de género, ¿verdad? Podríamos decir eso.
No sé si me doy a entender. Pues sí. Muy bien. Y teníamos acá una planta incompleta, ¿verdad? Entonces que solamente es masculina. A estos individuos, a los que tienen dos sexos, se les llama hermafroditas, como el caracol y las amapolas. Aquí decíamos que la reproducción es hermafrodita, pero no se autofecunda. O sea, una especie puede ser hermafrodita, pero no se va a fecundar ella sola, ¿verdad? Sino que tiene que tener otro individuo para su fecundación. Entonces, pero existen algunas ventajas e inconvenientes de la reproducción sexual. No sé si alguien me podría decir cuáles serían algunas ventajas de la reproducción sexual. La creación de un nuevo ser. Muy bien, único en su clase, ¿verdad? Hablábamos de la variabilidad genética. Entonces, esas son algunas ventajas. Pero, ¿cuáles serían los inconvenientes? Veamos. ¿Cuáles serían los inconvenientes que tenemos? Las enfermedades. Se necesitan dos seres. Muy bien, se necesitan de dos seres. Fíjense de que... Las enfermedades sexuales también pueden ser. Muy bien, las enfermedades de transmisión sexual. Algo que nosotros también tenemos que tener en claro, que uno de los inconvenientes también de la reproducción sexual en algunos casos es la búsqueda de una pareja, ¿verdad? La búsqueda de una pareja. Decíamos de que la reproducción sexual genera variabilidad en la población y que es necesario que se encuentren ambos gametos. Como yo le mencionaba, no se puede varón con varón, ¿verdad? Porque espermatozoide con espermatozoide no se puede engendrar un nuevo ser. Óvulo con óvulo no, tiene que ser óvulo más espermatozoide. Entonces, ahora, el mecanismo de formación de gametos es una división compleja. Cuando hablamos de la gametogénesis, es la formación de gametos por medio de la meiosis a partir de las células germinales. Pues, ¿cómo así? Bueno, tenemos acá que hablábamos de la meiosis 1 y meiosis 2. Teníamos profase, metafase, anafase, telofase 1. Profase, metafase, anafase, telofase 2. ¿Verdad? Eso es con respecto a la gametogénesis. Pero, oiga, esta división celular nada más ocurre con las células sexuales. Las células gaméticas, como por ejemplo acá, la de la piel, es completamente distinta, ¿verdad? Entonces tenemos también la reproducción asexual. Y tenemos que en la reproducción asexual tenemos varios tipos. ¿Quién se recuerda? Una es la bipartición. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cuál sería el otro? Gemación y esporulación. Gemación, esporulación. Bipartición, también denominada fisión binaria, es aquella en la cual un individuo, mire, se corta a la mitad y aparece otro. Ahora, esta se realiza sin la intervención de los gametos. ¿Qué significa esto? Bueno, que pues los gametos no necesitan de una pareja para poderse reproducir. Sí, que tenga óvulo o espermatozoide, simplemente son ellos. Pero como al ser progenitor único, este va a reproducir descendientes que son copias pero idénticas.
completamente idénticas a él mismo. Significa que no existe una variabilidad. Imagínense que una estrella de mar sea muy deficiente para la defensa propia, ¿verdad?, de él. Entonces su primogénito también va a tener las mismas características, ¿verdad? No hay una variabilidad. Entonces acá tenemos la primera, es la bipartición, que dice que es la más frecuente en organismos unicelulares, o sea que solamente poseen un solo tipo de célula. Y se forman dos células hijas que son, como les mencionaba, completamente idénticas. Entonces acá tenemos a la bipartición. Vamos a ver la gemación. En este se forma una yema, posteriormente la yema se separa y se originan ¿qué? Dos células desiguales en cuanto a tamaño que después acaban adquiriendo el mismo aspecto de una célula madre. Es como que yo tuviese una espinilla, yo la saco y de acá del núcleo, que digamos que sea como un núcleo que se va a separar de acá. ¿Sí? Entonces este núcleo separa como una gema pequeñita, ¿ya? Y de ese núcleo aparece otro idéntico a su progenitor, igual, las mismas características. Y tenemos acá la imagen de la gemación, vean. Tenemos ahí la imagen de la gemación. Tenemos también a la esporulación. Acá es por medio de las esporas, ¿verdad? Aquí las células hijas se rodean de una gruesa cubierta protectora y se liberan al exterior cuando se rompe la membrana de la célula madre. Por ejemplo, algunos protistas unicelulares como el plasmodio que causa la malaria o el paludismo. Hablando de la reproducción asexual, decíamos que solamente es por medio de un solo individuo. En el caso acá tenemos a la bipartición, a la gemación, a la esporulación y tenemos acá la representación de este tipo de seres, ¿verdad? Algunos protozoos como el paramecio se dividen por bipartición, ¿verdad? Entonces tenemos ahí, ¿verdad? Bueno, solamente voy a pausar un momento acá. Quiero comentarles algo. Continuando con el repaso, pues les voy a presentar mi pantalla con un video que yo sé que nosotros ya lo vimos, pero es necesario volverlo a ver para pues seguir alimentando nuestros conocimientos. Así que pues pongan mucha atención. No sé si se escucha, ¿alguien me puede decir? Sí, señor. Bueno. Ahí tenemos a la bipartición, observe. Eso parece como una célula, ¿verdad? Esa es la fisión binaria, ¿verdad? O bipartición. Salud. Ay, perdón, señor. Rebeca tiene también encendido su agua.
Rebeca y Naomi Montoya tienen el micrófono encendido. Gracias. Gracias. Bueno, Rebeca tiene el micrófono encendido. Bueno, continuando entonces con la clase, veíamos en el video, como ya les había mencionado, pues los tipos de reproducción. Fíjense que esto de la reproducción asexual se da en la mayoría de seres unicelulares, ¿verdad? En los pluricelulares se da más que todo la esporulación, porque ya veíamos de que en algunas plantas sí se da, ¿verdad? Rebeca Turcio sigue teniendo el micrófono encendido, se lo voy a apagar acá yo. Vaya, ahí está. Ah, ese es el polen, Carlos. No hay problema. Vale. Entonces también teníamos a la multiplicación vegetativa en las plantas, como les había mencionado, en la esporulación. Ahí es donde, ¿verdad?, el polen, ¿verdad?, de la planta se va, ¿verdad?, a fertilizar otra planta. Pero ¿cómo pasa esto, verdad? Cuando nosotros vemos una flor que en algún momento está muerta es porque ya el ovario se fecundó, ¿verdad?, con el polen, ¿verdad? Entonces aquí tenemos que las plantas tienen una capacidad muy especial gracias a la cual a partir de un fragmento se origina un nuevo individuo. Hablábamos también de que si usted cortaba un pedacito de planta, esta también podría formar otro nuevo individuo, ¿verdad? Decíamos aquí de los esquejes que, como decíamos, las estacas, ¿verdad? Entonces aquí tenemos también a los bulbos. Se producen por multiplicación vegetativa como la estrella de mar, la lombriz de tierra, etc. Esto, como les decía, la reproducción asexual no simplemente tiene que ser para todos los seres unicelulares, sino que también algunos pluricelulares también constan de la misma forma, ¿verdad?, de reproducción. Pero, ¿cuáles serían las ventajas o los inconvenientes de la reproducción asexual?
No hay problema ahí. Pues la ventaja, una ventaja sería que no necesariamente tienen que ser dos seres, y un inconveniente es que no hay mucha variedad, porque como usted dijo, son básicamente copias. Muy bien, son básicamente una copia, pero bastante, bastante, como decirles, idéntica. Es completamente idéntica. ¿Cuál sería un inconveniente? ¿Cuál sería un inconveniente? ¿Cuál sería un inconveniente? A ver, ¿quién me podría dar un inconveniente? Como les decía, ¿verdad? Sí, como son completamente Que idénticas no, también. de que no hay ninguna nueva especie, ya que todas son copias. Todas son ¿Cómo? iguales a las otras. Sí, todos son idénticos, completamente idénticos. Esa podría ser una ventaja, pero también puede ser una desventaja, porque como llevan justo, digamos, como les decía al principio, ¿qué tal si la estrella de mar no era tan, como decirles, que se podía defender, digamos, ¿verdad? Entonces también sus primogénitos así lo serán. Vaya, la principal es su sencillez, como ya les había mencionado, ya que solo un individuo puede generar muchos exactamente iguales. Una desventaja es, oiga bien, que como todas son completamente idénticas, imagínense, no sobrevive la especie, entonces todas mueren, ¿verdad? También podrían desaparecer si las condiciones del medio cambiasen radicalmente, como les mencionaba. ¿Han escuchado ustedes el dicho que dice la supervivencia del más apto, ¿verdad? Yo Entonces, lo he escuchado, señor, pero es la supervivencia de más fuerte. También podríamos asimilarla como la supervivencia del más apto. Entonces, imagínese que un ser como esto no sea tan apto para sobrevivir y crea copias completamente iguales en las que los hijos tampoco sean aptos, entonces hasta ahí se acabó la especie, ¿verdad? Por eso la variabilidad genética es bastante importante, ¿verdad? Entonces, no sé si tendrán alguna duda, pregunta, alguna consulta con respecto al tema. No, señor. Qué bueno, qué bueno. Permítanme. Permítanme. Vaya, cuando hablamos de la sexualidad humana, nos referimos al sistema reproductor en parte. También nos vamos a referir a aquellas formas en las cuales una persona se reproduce, pues, con otra. Ya hemos hablado de estos temas. Permítanme. Ya hemos hablado de este tipo de tema en la cual decíamos de que es importante hablar de esto porque nosotros conocemos, ¿verdad? No, para no interpretar mal, ¿verdad? La clase, sino que para saber algunos métodos anticonceptivos, para saber de aquella forma responsable de reproducirnos. Como les mencionaba en su debido momento, hay personas que deciden no tener hijos. Hay personas que deciden tener hijos y tal vez solo uno. Hay personas que deciden tener hijos y tal vez dos y así. Entonces, nuestro futuro lo creamos
desde ya, ¿verdad? Desde nuestro pensar, que decimos, no, yo creo que jamás voy a tener hijos. No, yo creo que tal vez si me permito uno, dos, eso, pues ustedes lo sabrán, todavía no están en la edad de traer un niño al mundo. No, no lo están. No lo están. Ya les he hablado acerca de los riesgos de traer un bebé al mundo a la edad que ustedes están. Es muy riesgoso. Pero ustedes van a decir, pero mire, señor, fíjese que muchas niñas, pues de mi edad ya tienen hijos. Pero pregúntense ustedes, ¿creen ustedes que a su edad es muy adecuado el traer un bebé? No, porque no puede seguir sus estudios. Muy deja bien. Que abandonar todo para estar ahí. ¿Qué más? ¿Alguien más? Yo creo que no es apto porque si bien no tenemos una perspectiva completa, sino solo una parte, y el traer un niño a este mundo es algo muy difícil. Si imagínense cómo les cuesta a las mamás que están preparadas, cómo no le debe costar a una mamá que no. Aparte, un niño significa gasto, responsabilidad, y pues son muchas cosas que creo que a esta edad no se logran completamente. Muy bien. Yo siempre he dicho y mantengo mi posición, pero es mi opinión, usted y su opinión, de que uno está preparado para traer a alguien al mundo siempre y cuando tenga estabilidad económica, estabilidad emocional, porque eso es muy importante, ¿ya? Estabilidad económica y estabilidad emocional, ¿verdad? Porque si nosotros decimos, bueno, yo quizás, digamos, a cierta edad, ¿no? Yo ya tengo que reproducirme. No, no, no es así, ¿verdad? Usted tiene que saber de que un niño no vive de amor, o sea, no sé si me comprenden. Los niños también necesitan alimentación, porque antes se decía, ¿y de qué van solo a amor vivir? Necesitaba. Decían, yo fíjense que yo recuerdo que antes, pues, las personas decían, no, se vive de amor, pero de amor no se vive, o sea, se necesita alimentación, se necesita vestimenta, se necesita una casa donde vivir, se necesita educación, y la educación hoy en día, pues, es un poquito costosa, está en lo altísimo. Aunque digamos, no, va a una escuela que es pública, pero no pagan, pero hay muchas cosas que también se piden, ¿verdad? De estos lugares, ¿verdad? Así como tanto privado como público. Entonces, un niño necesita todo eso. Ser planeado, ser deseado, ¿ya? Para venir a este mundo, pensar de que un niño no es, oiga bien, pensar de que un niño no es un error, ¿verdad? No son errores, claro que no, ¿verdad? Sin embargo, como les mencionaba, a su edad no conviene en absoluto tener un niño. Entonces, como les mencionaba, hablando de sistemas reproductores, ¿verdad? Ya hemos visto acá los sistemas. Y una pareja también, señor, dice. Sí, Elías, vi que puso puntitos. No sé si tenía alguna pregunta o consulta. Muy bien. Entonces, como les mencionaba, tenemos aquí a los órganos del sistema reproductor, ¿verdad? Teníamos acá un masculino, donde se encuentran los testículos, está el epididimo, los conductos deferentes, tenemos acá la próstata, el pene, la uretra, que es este tubito por donde baja la orina, ¿verdad? Tenemos también a las vesículas seminales, y pues está acá el escroto, que es la piel que cubre, ¿verdad?, a los testículos. Tenemos también acá, ok, Elías, tenemos también acá el
aparato reproductor, el sistema reproductor femenino. Y vean, aquí tenemos, aquí ya se fecundó el óvulo y pasó de ser un embrión a ser un feto, ¿verdad? Y tenemos acá, vean, al bebé. Pero antes de que este estuviera acá, se encuentran las trompas de Falopio, ¿verdad? O sea, sí están siempre, ¿verdad? Pero aquí están las trompas de Falopio, están los ovarios, se encuentra la uretra, se encuentra el útero, ¿verdad? Entonces, fíjese que a veces podríamos decir, porque antiguamente se creía. Sí, David, diga. Señor, ¿verdad que cuando una mujer es embarazada no sale ningún óvulo, verdad? No, ya no, porque para se después ocupó. Le sale, le sale muy rápido, ¿verdad? ¿O no? Después sale. Entonces, como les mencionaba, ¿verdad? El traer una vida al mundo es bastante responsabilidad. Antiguamente se mencionaba que quienes teníamos la responsabilidad, oiga bien, de elegir el sexo de un bebé, éramos las mujeres, ¿ya? Se decía eso. He mencionado durante las clases de que nosotras las mujeres poseemos el cromosoma X y los hombres poseen el cromosoma XY. ¿Ya? Pero, señor, ¿cómo así? Ah, fíjese de que hemos hablado de que los cromosomas contienen información genética. Nosotros los humanos tenemos 46 cromosomas distribuidos en 23 pares. El último par es el que se le denomina par sexual. Entonces, yo, sexo femenino, mi par sexual es XX. ¿Sí? O sea, yo reproduzco óvulos X. ¿Ya? Y alguien del sexo masculino produce espermatozoides XY. O sea, ¿quiénes tienen la responsabilidad de poner el sexo al bebé? Veamos. ¿Quiénes los hombres? Los hombres. Fíjense que yo recuerdo cuando estaba en octavo grado que nos hablaron de estos temas. Veíamos en un libro de texto que había como una gallinita y había un gallo. Estaba plasmado en el libro. Y mencionaba el gallo, ya no te quiero porque puras gallinitas me diste. Y la gallina le decía, no, pero tú fuiste el responsable de todo eso. Entonces, ahí mencionaba que quien en verdad pone el sexo era el hombre. Ahora, si tengo ya un cromosoma X y llega un espermatozoide X al óvulo, ¿qué nace? Veamos, ¿qué nace? ¿Un niño o una niña? ¿XX? ¿Cómo se llama? Ah, una niña. Niña. Y si fuera óvulo X, espermatozoide Y, ¿qué nace? Un niño. Un niño, ¿verdad? Entonces, ahí es donde ya podemos diferenciar todo eso, ¿verdad? Pero, para evitar, ¿verdad?, un embarazo no deseado. Sí, Ricardo. Para evitar un embarazo no deseado, no estoy diciendo que conste, use esto ya, no. Estoy hablando de esto porque la sexualidad humana y el tema acerca de la sexualidad nos habla el indicador de la reproducción responsable. Sin embargo,
esto que les estoy mostrando no es para que usted diga, bueno, entonces ya eso, con eso podemos, ¿verdad? No, 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 no. Ustedes no pueden, en estas edades todavía, profanar, como dicen, ¿verdad? Su cuerpo aún, ¿verdad? Sino que usted tiene que estar más que preparado, tiene que estar usted ya con una estabilidad, como les mencionaba, económica, emocional. Sin embargo, acá tenemos los métodos de planificación familiar. Para eso tengo que estar preparado, señor, mental y socialmente, si me equivoco también. Emocionalmente también, muy bien, sí, para todo esto. ¿Cuál será, dice ahí la muchacha, el mejor método de planificación familiar? Hay quien dice, bueno, pero solo nosotras las mujeres nos tenemos que inyectar, nos tenemos que poner cosas hormonales, que somos las que sufrimos. Pues déjeme decirle que no solo es la mujer, ¿verdad? Como dicen algunas personas, sino que también debe de cuidarse tanto mujer como hombre, ¿verdad? O sea, planificar la vida desde cierto aspecto importante, ¿verdad? Por ejemplo, hay cuestiones del noviazgo, ¿verdad? Como hablamos del noviazgo, ustedes no están pasando, espero que no estén pasando por eso todavía, ¿verdad? Están bien pequeñitos. Sin embargo, cuando ya se está preparado para entablar una relación, en noviazgo sentimental, entonces cuando ya es algo como quien dice, bueno, ya trabajamos, ya nos graduamos, ya trabajamos, ya tenemos esto, tenemos lo otro, casa, estabilidad económica, emocional y todo lo demás social. Entonces dicen, bueno, si es verdad, tengamos un bebé o no tengamos nada. Pero para eso existen los métodos de planificación familiar. ¿Qué son o para qué sirven? Bueno, como les mencionaba, para la reproducción responsable. Tenemos acá los métodos de barrera, ¿verdad? Que yo en cierto momento les mostré, ¿verdad? Como los condones, ¿verdad? Tenemos a los métodos naturales, que acá es como le denominan método de ritmo. Está el método de emergencia. Los que son ya permanentes, puede ser la esterilización tanto femenina como masculina. Tenemos los métodos intrauterinos como el DIU y los hormonales como las pastillas, las inyecciones y los implantes. Ahora, señor, ¿y cuál es el más seguro? ¿Cuál es el que me dice que tengo al 100%? ¿Ya? La seguridad de que no voy a procrear ningún hijo. Déjeme decirle que todos los métodos de planificación familiar tienen un porcentaje, por muy mínimo que sea, pero es como un factor de riesgo. Por ejemplo, podríamos hablar del método de barrera del condón. Tiene un 99% de efectividad y un 1% de fallo. Los métodos naturales, como el método de ritmo, tiene un fallo mayor aún, ¿verdad? Porque con esto del método natural, es como cuando alguien va viendo la fecha de su periodo, ¿verdad? Y dice, bueno, 4 días antes y 4 días después del periodo, puedo. Pero, ¿y qué tal si es una persona muy, muy fértil? Y pues ni modo que quede embarazada. Igual el método de emergencia como la pastilla del día siguiente no es tampoco algo seguro. Los métodos permanentes como por ejemplo la vasectomía y pues la esterilización femenina. ¡Ya, peluca! Ané, muteate. Ané, por favor, tiene. Perdón, señor, un accidente. Bueno, Amy también tiene su micrófono, como les mencionaba. Tienden estos métodos permanentes a volverse un poquito inseguros, ¿verdad? Pero sí son
99% efectivo, ¿verdad? También los métodos intrauterinos como el DIU o T de cobre, ¿verdad? Que no es tampoco seguro. Y tenemos a los métodos que son los hormonales, que tampoco son seguros. Porque yo he escuchado mucho de ellos que pues si no se toman a la misma hora y si se deja de tomar un día así y después se les olvida o algo, parece que también tiene sus consecuencias. Aparte de que los métodos hormonales hacen de que pues nosotras las mujeres nos pongamos que más sentimentales, que más enojadas, aburridas. Entonces, pero como son cuestiones hormonales, ¿verdad? Entonces, también tienen un factor de riesgo, ¿verdad? No sé si tienen alguna duda con respecto al tema. ¿Dudas, consultas, alguna pregunta que tengan con respecto al tema o algún aporte que nos quieran dar? Puede hacer. ¿No? Bueno, entonces, aquí termino el tema de la sexualidad humana, como les menciono. Son cuestiones que ustedes deben de saber porque el indicador nos menciona acerca de la reproducción responsable, ¿verdad? Y pues todos ustedes están en una edad en la cual pues están descubriendo nuevas cosas y pues no es malo, ¿verdad? Como decirles, tener curiosidad, lo malo es ya querer ser otras cosas que no son, ¿verdad? Así que deben ustedes pensar primero en su futuro, en su familia, en las cosas que van a hacer, como les mencionaba, primero estar muy preparados para este tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, pasamos a los siguientes temas. Permítanme. Acá, eso es lo que íbamos a ver. Tengo acá una ecuación que es muy, pero muy importante en este mundo, ¿verdad? Y en esta vida, porque sin ella no podríamos vivir. ¿Quién me puede decir qué es esta ecuación? ¿O cuál es la función de esa ecuación? Esa es la ecuación de la fotosíntesis. Muy bien, Wilfredo, muy bien, David. Es la ecuación de la fotosíntesis. Ahora, dejo de compartir acá y les voy a compartir mi pantalla nuevamente porque quiero mostrar, yo sé, usted va a decir, mire, pero señor, nosotros ya lo vimos, claro, ya lo vimos, pero necesito que por favor pongamos mucha atención porque pues eso nos ayudará a entender mucho de las cosas. ¿Ustedes sigan también? Hola, ¿cómo está? Vamos a comenzar una nueva sesión de Profe en Casa. ¿Está listo para acercarse a uno de los procesos más asombrosos de generadores de energía en el planeta? Yo soy el profe Orlando Quiroz y tendré el gusto de hablarle de este interesante tema que tiene como nombre la fotosíntesis. Esto lo estudiamos desde la escuela, en las clases de ciencias. ¿Pero alguna vez se ha detenido a pensar sobre los detalles y efectos que la fotosíntesis rodeados de plantas las necesitamos para alimentarnos, para recrearnos, para respirar? Para ir entrando en el tema, quiero mostrarle algo. ¿Recuerda un dibujo como este en alguna de sus clases de ciencias? Pues bien, vamos a retomar el tema de la fotosíntesis de una forma un poco más profunda. Comencemos con el significado de la palabra fotosíntesis. Esta proviene del griego foto, que significa luz, y síntesis, que significa compuesto. En química y en biología, la palabra síntesis se usa para describir el proceso mediante el cual se obtienen moléculas complejas a partir de moléculas simples. Entonces, la fotosíntesis es la capacidad que tienen las plantas de transformar
la energía lumínica en energía química. Su fórmula química es 6 moléculas de dióxido de carbono, 12 moléculas de agua que producen una molécula de glucosa, 6 de oxígeno y 6 de agua. Este proceso hace que la materia inorgánica, como el agua y el dióxido de carbono, se combinen y formen moléculas orgánicas, como la glucosa. La fotosíntesis es muy importante para las plantas porque les permite generar su propio alimento y las define como organismos autótrofos. Además, durante este proceso, las plantas liberan oxígeno, absorben dióxido de carbono de la atmósfera y producen glucosa. Si pudiéramos meternos dentro de una hoja, ¿qué veríamos? Observen. Para empezar, las células vegetales poseen unas organelas especializadas en el citoplasma, llamadas cloroplastos, que son los encargados de realizar la fotosíntesis, ya que poseen un pigmento verde llamado clorofila, que le da el color a las plantas. Los cloroplastos están constituidos por una doble membrana, que contiene el estroma, que es un medio semilíquido, y el grama, que lo componen los tilacoides. Los tilacoides son unas estructuras parecidas a monedas acuñadas, que en su membrana contienen el pigmento verde llamado clorofila. Es aquí, en la membrana del tilacoide, en donde se da la fase lumínica. Y aquí, en el estroma, se da la fase oscura, que son los dos procesos en los que se divide la fotosíntesis. Inicia con la absorción de agua por medio de las raíces de las plantas y la fotólisis del agua, que es el rompimiento de la molécula por acción de la luz, donde se libera a la atmósfera una molécula de oxígeno. Además, este proceso produce 2 hidrógenos y 2 electrones. Estos 2 electrones son excitados por la luz, subiendo su nivel de energía. De aquí, estos empiezan a brincar de molécula a molécula en una cascada de reacciones, provocando que los electrones vuelvan al nivel de energía inicial. Además, se forma una molécula de ATP, adenosín trifosfato, que actúa como una batería que se usará en la fase oscura. A todo este proceso se le llama fotosistema 2. Este es un proceso cíclico donde actúa la clorofila P680. Posteriormente se vuelven a excitar los electrones por acción de la luz y vuelven a brincar de molécula a molécula en una cascada de reacciones donde los electrones se quedan unidos a alguna molécula, produciendo NADPH2, que es otra batería de energía que se utilizará en la fase oscura. Y a este proceso se le llama fotosistema 1 y actúa la clorofila P700. Durante esta fase se libera oxígeno puro a la atmósfera, se produce ATP y NADPH2. La fase oscura no depende de la luz, así que puede ocurrir durante el día o la noche. Produce PGA, PGAL y glucosa, a partir de la cual se forman los carbohidratos, lípidos, proteínas, hormonas y todas las sustancias que el organismo necesita para vivir. Durante la fase oscura se produce un proceso llamado ciclo de Calvin-Benson, que inicia con la captura del dióxido de carbono presente en la atmósfera. Esto ocurre gracias a la molécula llamada ribulosa 1,5-difosfato, presente en el estroma del cloroplasto. La ribulosa, al capturar el CO2, se convierte en una molécula muy inestable, por lo que se rompe y forma 2 moléculas de 3 ácido fosfoglicérico, PGA. Esto, por acción del ATP y el NADPH2, formados en la fase lumínica, se reducen y forman el fosfogliceraldehído, el PGAL. De aquí hay 2 caminos. Uno, que por acción del ATP se forme la ribulosa nuevamente y reinicie el ciclo. Dos, que se forme la glucosa
y de esta los carbohidratos, los lípidos, las proteínas y todas las moléculas que la célula necesita. Devolvámonos para explicarle estas dos fases. La fase lumínica clara o reacción de Hill ocurre durante el día. En general, los productos finales de la fotosíntesis son 1. Oxígeno que se libera a la atmósfera. 2. Glucosa, que es la materia prima para el sustento de la vida. 3. ATP y NADPH2, que son moléculas de energía. Y 4. Se reduce la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera. Sin la fotosíntesis, no habría oxígeno en la atmósfera. Los organismos heterótrofos, como nosotros, que no producimos nuestro propio alimento, necesitamos de los productos finales de este proceso para sobrevivir. Por eso es importante proteger las plantas para mantener la vida en el planeta. Espero que esta información le haya sido útil. Le invito a ver los videos de Profe en Casa. Vaya, decía, por eso es importante cuidar de las plantas. Las plantas realizan un proceso mediante el cual atrapan la energía lumínica y la transforman en energía química. Y usted va a decir, pero ¿cómo así, señor? Bueno, veíamos que mediante la absorción de esta luz se activaban algunas reacciones, como lo es la de la fotosíntesis. Decíamos en cierta hora de la clase, hace tiempos, de que la planta fabricaba su propio alimento. Hablábamos de que la planta era capaz de transformarla. ¿Mediante qué proceso? La fotosíntesis, pero necesitaba algo para hacerla, como la savia bruta. Savia bruta. Usted va a decir, ¿pero qué es eso? O sea, se oye bien chistoso, pero sí, es parte del procedimiento. La savia bruta es el agua y el dióxido de carbono. Decíamos de que la planta absorbía... Esa era parte fundamental del dilema y del problema, ¿verdad, señor? Uh-huh. Muy bien. Eso es como lo fundamental de los tejidos. Por ejemplo, decíamos de que la planta absorbía lo que es el dióxido de carbono o CO2, de lo que nosotros ya habíamos hablado, ¿ya? Y con la molécula del agua, utilizando la energía solar, ¿verdad?, creaba lo que era la molécula de la glucosa más oxígeno que desprendía la planta fuera de ella. Ahora, la glucosa y el oxígeno es el producto de la reacción de la fotosíntesis. O sea, de la savia bruta pasó a elaborarse la savia elaborada, ¿verdad? Valga la redundancia. Entonces, la planta crea su propio alimento mediante este proceso, pero a la vez también crea lo que es el oxígeno, ¿verdad? Es muy importante, muy importante. Pueden hacer esto en casa. Ustedes lo pueden comprobar. Si tienen plantitas fuera de casa, ustedes tomen una hoja nada más de la planta, si no solo la van a hacer. La ponen en un platito, ¿verdad? Así, la hojita, y échenle agua, a modo de que el agua cubra a la hoja y van a ver cómo sale burbujitas. Entonces, ahí es cómo se realiza la fotosíntesis en la planta. Pueden hacerlo, ¿verdad? No sé si tienen alguna duda. ¿Pregunta? No, señor. Muy bien. Entonces, les voy a seguir compartiendo mi pantalla. Este tema me encanta, bichos, de verdad. Pero ahora se ha dado una actualización en la que la fotosíntesis tiene fase clara, fase oscura. Y usted va a decir, pero ¿y de qué constan ambas fases? La fase clara es aquella que se realiza mediante
a plena luz del día. La fase oscura, cuando decía allí el profe que se podía dar. En el día noche. O en la noche. Muy bien, en el día cuando está muy nublado y en la noche, ¿verdad? Pero tenía cierta función la fase oscura. Decía él, bueno, ahí salen los lípidos, salen las proteínas, salen algunas otras moléculas. Entonces, un proceso, ¿sí?, le ayuda al otro, pero siempre va encaminado a que la planta saque oxígeno para el aire que nosotros respiramos. O sea, que el aire que nosotros respiramos no necesariamente está hecho del 100% oxígeno. El aire que nosotros respiramos tiene más del 70% de nitrógeno y una pequeña parte es oxígeno. Entonces, ahora bien, la fase clara, como ya lo habíamos mencionado, vamos a ver la siguiente diapositiva. Vea, acá tenemos la absorción del CO2, ¿ya?, y la liberación de la molécula del oxígeno. En la noche tenemos que, acá, la energía almacenada en los cloroplastos. Hablábamos en la clase de una molécula, ¿cómo se llama esa energía? ¿Se recuerdan? Una pista. ATP. ¿Cómo se llama eso? Para los que se recuerdan, ¿no? Bueno, adenosín trifosfato. Es energía almacenada, ¿verdad? Que se da en los cloroplastos. Ahora, ahí se forma la glucosa siempre, ¿verdad? Aquí en la planta. Permítanme, que creo que se me va a apagar esta computadora. Solo permítanme un momento. Permítanme. Ayer la tarde estoy. Ay, se me detuvo acá, pero ya lo vamos a volver a poner. Quiero ver. Exacto. Vaya, como les mencionaba. Entonces, les mencionaba de que el cloroplasto es aquel que se encarga justo de la fotosíntesis. Decíamos de que existían unas tipo membranas dentro del cloroplasto, pero ¿qué es el cloroplasto? ¿Alguien me puede decir? Acabo de decir que es el responsable de la fotosíntesis. Sin embargo, el cloroplasto también en la planta tiene cierta función. ¿Quién me puede decir? Le da el color verde a la planta. Excelente, le da el color verde característico a la planta. Y solo tenemos cloroplastos que dan el color verde, o hay que dan otros colores. Hay de otros colores también. Entonces ahí está, ¿verdad? El cloroplasto contiene algo que se llama clorofila. Entonces existe la clorofila A, B, C, D, E, F. ¿Verdad? Que es la que da ciertos colores en una planta. Entonces, como les iba mostrando acá en la diapositiva, fíjense que se me cerró esto y ahorita se lo voy a volver a compartir. Solo me permiten un minuto, pero me sacó la diapositiva de la clase y me cerró completamente el programa. Vale. Permítanme. Aquí me sale un mensaje que no tendría que salir.
Como se me actualizó el Windows, creo que por eso es. Ay, no se me cerró nuevamente. Bye. Devuelvo a compartir. Si tienen dudas, pues pueden hacerlas, ¿verdad? Vaya, ya les mostraba ahí. Y teníamos acá las reacciones de luz, que era la fase clara. La palabra foto significaba luz, ¿verdad? Síntesis, reacciones de luz, ¿verdad? Y teníamos las reacciones que no dependen de la luz, como el ciclo de Calvin-Benson, como lo mencionaba ahí el profe, que es acá donde tenemos que aparecen todas estas moléculas, ¿ves? La ribulosa bifosfato, a muchos le dicen la rubisco a veces, el fosfoglicerato, bifosfoglicerato, el gliceraldehído, la ribulosa 5-fosfato. Entonces, pero en el cloroplasto tenemos acá unas membranas denominadas tilacoidales, ¿vean? O tilacoides, que son como ya les voy a mostrar. Esperen. Yo creo que ando acá una demostración de un tilacoide. No es que voy a sacar un tilacoide de mi cartera, vean, sino que les voy a mostrar cómo es que pueden ser los tilacoides. El tilacoide puede ser así, ¿ve? Como que si fueran sentaditos, vean, miren, así, unidos uno sobre otro, ¿verdad? A esto así se le llama grana, ¿verdad? Entonces ahí es donde se realizan las reacciones. ¿Qué tipo de reacción se realiza aquí en el tilacoide? ¿La fase clara o la fase oscura? Ajá. ¿Y cuál se da aquí en el estroma? Vamos a ver. Aquí es de las de la luz, ¿verdad? En el tilacoide, y afuera en el estroma son las de las que no dependen de la luz. Entonces, veamos si es cierto. Dice que son las reacciones dependientes de la luz, ¿ya? Y las que no dependen de la luz se encuentran en el estroma, ¿verdad? Entonces, tenemos acá, vean, otra forma de los tilacoides. Este que estoy presentando es un cloroplasto, ¿verdad? Y aquí tenemos la fase luminosa, ¿verdad? Que también se da lo que es la fotólisis, o también denominado el rompimiento de la molécula del agua. Y pues aquí tenemos a la fase oscura. Ve que a partir del CO2 se da también la creación de los glúcidos. Y pues para ir finalizando, ya solo nos quedan 10 minutos, fíjense que eran 2 horas. Y sí que sí he sentido bastante largo, el tiempo. Tenemos acá los órganos y sistemas de órganos en las plantas. Esto quizás lo vamos a ver así rápido, pero que todos salgan muy bien el día de mañana. Espero que les vaya muy bien en mi examen, que no lo dudo que les irá mal, ¿verdad? Pero sí espero que salgan muy bien. O sea, no dudo de su capacidad. Yo sé que ustedes van a salir muy bien. Tenemos acá al órgano y sistema de órganos de las plantas. El sistema caulinar, también denominado sistema de brote, comprende los siguientes órganos. Tenemos a la hoja, que ya vimos que una de sus funciones es la fotosíntesis, y no solamente eso, también es la eliminación de sustancias. Tenemos a la flor, que es el órgano reproductor de la planta, y tenemos al fruto, que es el ovario fecundado de una flor, ¿verdad? Si tuviera un fruto la imagen, pero no. Y tenemos el sistema radicular, que está compuesto, si es una planta bastante joven, va a tener a los cotiledones, ¿verdad? Y la raíz.
Tenemos también que existen dos tipos de raíces. Tenemos a la fasciculada, que es de una planta monocotiledónea, y una dicotiledónea, que es de un sistema pivotante. ¿Verdad? Dicotiledónea, monocotiledónea. ¿Verdad? Usted va a decir, señor, ¿pero qué son? ¿Qué es cotiledón? Bueno, ya habíamos hablado que son las partes de la semilla. O sea, si solamente tiene una tapita, es una monocotiledónea. Si tiene dos tapitas, como los frijoles, es una dicotiledónea. Entonces, ¿qué es la raíz? Y tenemos acá algunos tipos de raíz, algunas que son de almacenamiento, ya, de sustancias. Y tenemos otras que también son como aéreas, adventicias, pivotantes, fibrosas, tuberosas, tuberosa, fibrosa. Y tenemos los bulbos. La función principal de la raíz, ¿quién me la puede decir? ¿Sí? Podría ser que la planta no se caiga y también para la recolección del agua. Anclaje, de la tierra. Muy bien, anclaje y absorción de agua y nutrientes, excelente. Y tenemos la forma, ¿verdad?, de las raíces, tanto en las gimnospermas dicotiledóneas, como ya lo veíamos, tienen una raíz principal. Y en las monocotiledóneas es fasciculada, no hay una raíz principal. Ahora tenemos acá los tipos de tallo. ¿Alguien me puede decir cuáles son los tejidos conductores que se encuentran en el tallo? El xilema y el floema. Muy bien. Xilema, ¿qué transportaba xilema? Agua y minerales. ¿Y el floema? Transporta la savia elaborada. Excelente. De los productos que ya se realizan de la fotosíntesis, el tallo, veamos los tipos de tallo que están ahí. Aparte de ello, pues sostienen las ramas, las flores, las hojas y una altura determinada del suelo se encuentra el tallo. Y teníamos que la transportan la savia bruta y elaborada. También teníamos acá a la hoja. Una de las funciones de la hoja es la fotosíntesis, pero usted va a decir, señor, y aquellas plantas que no tienen hoja, pues déjeme decirle que quien realiza la fotosíntesis ahí es el tallo. Entonces acá tenemos los tipos de hojas, tenemos una nervadura, ya una venación retinervada, ¿sí? Vean esa forma. Tenemos yemas axilares y los peciolos, que es donde se sostiene la hoja del tallo. Y tenemos que esta es de una dicotiledónea, y esta es una monocotiledónea y su nervadura es paralelinervia. Posee una lígula y una vaina, vea. Aparte de ello, tiene entrenudos, vea, donde se tienen las hojas. Entonces, aquí tenemos varios tipos de hojas. Estudien todo esto, por favor, ¿verdad? Porque sí, viene de esto un poquito. Ah, pues aquí tenemos algunas que son simples, que es única hoja. Y tenemos las que son compuestas, como ya les mencionaba, algunas que tienen en medio de esto acá, en el literal D, donde está la pinnada, ¿verdad? Aparte de ellos, tienen más hojitas chiquitas. Entonces son las bipinnadas. Y las palmadas son las que parecen como forma de palma. Y teníamos las diferencias entre monocotiledónea y dicotiledónea. Veamos. Acá, embrión se le llama a la semilla también. Dos cotiledones. La hoja posee una nervadura ramificada y los haces vasculares están radialmente. Sus flores tienen de 4 o 5 o múltiplos de 5, ¿verdad? Pétalos. Y el polen posee hasta 3 poros. En el monocotiledón, acá posee nada más un cotiledón. La nervadura es paralela, ya, la de la hoja, y posee haces vasculares que son esparcidos, ¿verdad? Hablando de los tejidos conductores, y a veces solamente tienen 3 o múltiplos de 3 los pétalos, y solo un poro, ¿verdad? Entonces, bueno, no sé si tienen alguna duda, alguna consulta, la hora del examen, qué hora se va a hacer. No sé si tienen dudas de 9 a 10.
ya está en la plataforma Santillana, ingrese para que vea que esté el examen ahí, para que usted pueda ver que logra ingresar en la plataforma. Bueno, chicos, sin más dudas, preguntas, consultas o comentarios, me despido y pues como les digo, primero Dios, yo sé que ustedes van a salir excelentes en el examen porque no viene tan difícil si usted ha estudiado, ¿verdad? Si no, pues nos ponemos a estudiar desde ya. Ahorita, ¿sí le va a servir? ¿Sí le va a servir a esa hora, Ricardo? Bueno. Pasen buen día, niños. Muchísimas gracias por haber asistido. Cuídense mucho. Adiós. Adiós, señor. Adiós, señor. Y Carlos, adiós, puede preguntar. Señor. Adiós. Carlos, puede preguntar. Sí, este repaso está en YouTube. Carlos, ¿tiene alguna pregunta? Bueno, cuídense mucho, chicos. Solo son 10. Pasen buen día.